comenta Roberto. Y claro que sí, el partido Lynwood FC, un gran equipo que, como se miró en la cancha, batallamos los dos, tuvimos oportunidad de las dos, pero no las concretamos. Pero afortunadamente en la tanda de penales los afortunados fuimos nosotros, así tanto podrían ser ellos como nosotros, pero ahora nos tocó a nosotros ganar en penales. Mencionaba de los dos porteros que tuvieron un protagonismo para que el 0-0 se fuera hasta el último segundo. Un buen portero, pero también una buena defensa. Claro que sí, pues un buen equipo estructurado empieza con una defensa fuerte, con un portero, buen portero, y de ahí viene el equipo ya estructurándose para la media y para la delantera. ¿Qué es lo que sigue para Catedráticos después de conseguir su primer campeonato de forma oficial? Lo que sigue ahorita viene la Copa Alianza, y para los días, los últimos de julio 25, vamos a llevar a las divisiones al torneo Login Sports en la ciudad de Guadalajara de Rafael Márquez. Eso es lo que nos está esperando para los siguientes meses que vienen. Edgar, Tomás, Chava, ciudad de Chava, Jesse, Alex, felicidades Alex, Tomás, Anthony, Andy, felicidades. Amigo, no sigo por mí. ¿Estás feliz? No. Hey, bro, these are pretty sweet. Abraham. This doesn't say like you. Edgar. Let's just say, is that Anfield? Come on, Chris. Joseph. Acá anda. Juan José. Ahí viene Emerson, ahí viene. Profesor Marcos. Muchas gracias. Uno de los primeros, profe. Gracias, profesor. El mejor jugador del partido es Chris.